¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un riquísimo chancho con brócoli al estilo oriental. Sí, amigos, la receta que voy a compartir con ustedes el día de hoy es una receta de casa, es como mi mamá lo preparaba. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar este riquísimo chancho con brócoli al estilo oriental. Las cantidades que les voy a dar a continuación, amigos, nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 4 a 5 personas. Vamos a necesitar brócoli. Acá tengo este brócoli que ya lo he cortado así en pedazos pequeños, en arbolitos, como decía mi mamá. Hay que cortarlos así. Tengo más o menos unos 750 gramos de brócoli, ¿okay? Que está crudo todavía. Vamos a necesitar carne de cerdo. Acá tengo también aproximadamente unos 750 gramos. Es carne de cerdo, la cual la he cortado así en láminas. No sé si pueden ver allí, creo que sí. ¿Ok? Esta es la parte de la costilla sin hueso. Pero ustedes pueden utilizar la parte, el corte de cerdo que más les agrade. Vámonos por aquí. Vamos a necesitar kion o jengibre en pasta. Acá tengo una cucharada para hacer este jengibre en pasta. Lo único que tienen que hacer con el kion o jengibre fresco, agarrar un rallador y rallarlo hasta formar una cucharada. ¿Okay? Vamos a necesitar unas 3 cucharadas de salsa de ostión. Y les quiero dar una referencia al respecto. La salsa de ostión se consigue en cualquier tienda oriental, en cualquier tienda asiática, o como decimos comúnmente, la tienda de los chinos. ¿Ven? Salsa de oyster, oyster sauce, lo dicen en inglés, en español salsa de ostión. ¿Okay? Vamos a necesitar sillao o salsa de soya. Acá tengo unas 3 cucharadas también de sillao o salsa de soya. Yo estoy utilizando el sillao o salsa de soya que es bajo en sodio. Si ustedes lograron conseguirlo en buena hora, si no, ustedes pueden también utilizar el sillao común y corriente normal. ¿Okay? Vamos a necesitar azúcar. Acá tengo una cucharada bien generosa de azúcar blanca. La pueden reemplazar también por azúcar rubia si gustan. ¿Okay? Vamos a necesitar media cucharadita de canela china. También les quiero dar una referencia al respecto. La canela china no es otra cosa que en Estados Unidos la conocen como 5 Spice Powder. Es una mixtura de todas estas especias que vemos acá. En Perú las llamamos canela china. Vamos a necesitar semillas de ajonjolí, esto es para la decoración final. Y también un poco de chuño, acá yo tengo chuño que es fécula de papa, si no consiguieran chuño pueden reemplazarlo por maicena. Esto es para poder echarle al final a la preparación, que nos queda muy jugoso, muy aguado, para espesarlo un poco. ¿Okay? Como ven, en esta preparación no se va a necesitar ni sal ni pimienta. Vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar este delicioso chancho con brócoli al estilo oriental. Ok, amigos, lo primero que vamos a hacer es vamos a macerar nuestra carne de chancho, nuestra carne de cerdo, con las especias que les mencioné en la secuencia anterior. O sea, vamos a agregarle a la carne de cerdo la media cucharadita de canela china. Ahí está. Vamos a agregarle también la cucharada de azúcar. Vamos a agregarle el sillao o salsa de soya. Y también, por último, vamos a agregarle nuestra salsa de ostión. Voy a traer una espátula para ayudarme, ya que la salsa de ostión es bien espesa. A ver, vamos a echar toda nuestra salsa de ostión. Ahí está. Uh-huh.
Ahí está toda nuestra salsa de ostión. Y a continuación lo que vamos a hacer, vamos a amalgamar todos estos ingredientes. Ahí está, vamos a amalgamarlos. Y vamos a dejar que este chancho, esta carne de chancho, carne de cerdo, macere por espacio de unos 20 a 25 minutos, ¿ok? Ahí está. Todo, los ingredientes ya se han amalgamado. Entonces, les repito, vamos a esperar que macere por unos 20 a 25 minutos. Regresamos entonces en ese tiempo. Ok, amigos, entonces ya estamos de regreso. Nuestra carne de cerdo ha macerado por espacio de 20 minutos. Es tiempo suficiente, ¿ok? Lo que vamos a hacer a continuación, en una olla, si tuvieran un wok en buena hora, vamos a agregar un poco de aceite vegetal. Siempre les repito, para comidas orientales, no sugiero que se use el aceite de oliva, simplemente aceite vegetal, ¿ok? Sin necesidad que comience, que caliente el aceite, vamos a agregar nuestra pasta de guión o pasta de jengibre, ¿ok? ¿Por qué la agregamos con el aceite frío? Si el aceite está caliente y ponemos el guión, como tiene un poco de agua, nos va a comenzar a salpicar. En cambio, de esta forma, vamos a poder esperar que el aceite vaya calentando y vaya friendo, mientras que también lo vamos moviendo y no nos va a salpicar demasiado, ¿ok? Regresamos en unos minutos. Ok, amigos, el aceite calentó y he refrito el guión o jengibre por espacio de 2 minutos, ¿ok? Eso es suficiente. Como ven, no me ha salpicado demasiado, no se ha ensuciado mucho la cocina, he ido moviendo constantemente. Bien, es a este punto donde vamos a agregar nuestro chancho, que como les dije, ya maceró. Vamos a agregarlo todo. A ver, ahí está. Ahí está. Nos ayudamos con la espátula para vaciar todo los ingredientes con los que ha macerado, ¿ok? Todo ese juguito lo vamos a necesitar. Ahí está. Y a fuego mediano alto, un poquito más alto, vamos a esperar que este chanchito cocine por espacio, quizás nos pueda tomar unos 20 a 25 minutos, ¿ok? Regresamos entonces en ese tiempo. Y bien, amigos, la carne de cerdo ha cocinado ya por espacio de 25 minutos. Esto ha permitido que ya esté lista y, como ven, ha soltado un poquito de jugo, está un poquito aguado, pero no se preocupen, esto lo vamos a espesar luego. Es a este punto donde vamos a agregar todo nuestro brócoli, ¿ok? Agregamos el brócoli y con paciencia vamos mezclando para que todo se junte. El brócoli, el tiempo de cocción del brócoli es muy rápido. Queremos que el brócoli se cocine, pero que no se sobrecocine, ¿ok? O sea, que nos quede crocantito. Esto nos puede tomar de 3 a 4 minutos nada más, ¿ok? Entonces, venimos en ese tiempo, regresamos. Y bien, amigos, el brócoli ha cocinado por espacio de 3 minutos. A mí me gusta, como les repito, que me quede crocantito, que no me quede demasiado aguado, ¿ok? El brócoli. Entonces, para mí ya está listo. Es a este punto, miren cuánto jugo ha soltado. Es a este punto donde vamos a agregar, en este caso yo tengo chuño. Les repito, si no tuvieran chuño, pueden utilizar maicena para efectos de espesar ese caldito que se ve allí, ¿ok? Entonces le echamos, a ver, ahí está, y movemos rápido, ahí está, voy a echarle todo, dejé un poquito acá, pero se lo voy a echar todo, y vamos a esperar que rompa el hervor
y que dé un hervor de minuto a minuto y medio. Esto va a permitir que se cocine la maicena, ¿ok? Regresamos. Y bien, amigos, la maicena o chuño, en este caso, que estoy utilizando, ya cocinó, nos ha dado ese espesor que queremos para este plato. Y básicamente allí tenemos, amigos, nuestro delicioso chancho con brócoli al estilo oriental. Y bien, amigos, llegó el momento que más me gusta, como siempre les digo, que es el momento de servir el plato. Quiero que vean, miren qué delicioso se ve este chancho con brócoli al estilo oriental. Y el aroma, amigos, el aroma que está soltando es espectacular. ¡Wow! He preparado arroz blanco común y corriente y vamos a comenzar a servir nuestro chanchito con brócoli estilo oriental. Ponemos por acá. Y bien, amigos, entonces le echamos también un poquito de jugo y ahí tenemos ya servido. Y para finalizar, una pequeña decoración, vamos también a agregarle un poquito de semillas de ajonjolí. Así se las salteamos encima. Ahí está. Ok. Eso es suficiente. Y bien, amigos, allí tenemos servido nuestro chancho con brócoli al estilo oriental. Ok, amigos, ya tenemos servido nuestro delicioso chanchito con brócoli al estilo oriental. Este aroma es espectacular, huele a chifa peruano. Miren, quiero como siempre hacerles un close-up. Miren qué delicioso se ve. Allí acompañado con su arroz blanco. Se ve pero súper, súper delicioso y provocativo. Vamos a ver entonces ahora qué tal quedó. Vamos a probarlo. A ver, un poquito de chancho primero. Amigos, delicioso. El plato está caliente por abajo, me estoy quemando la mano. Está delicioso. Un poquito de brócoli. Realmente espectacular, amigos. Y este arroz blanco con el juguito que hemos espesado. Wow. Espectacular. Amigos, intenten este plato en casa. Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos, y han visto, es un plato sumamente sencillísimo de preparar. Voy a seguir probando porque no puedo resistirme. Con su arroz blanco. Ya. Esto de probar se me ha hecho definitivamente un vicio. Pero es que no me puedo resistir, amigos. Delicioso. Les repito una vez más. Inténtenlo en casa. Van a quedar excelentes. Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba, acá abajo del video.
Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo entre sus amigos, en sus redes sociales, para seguirles dando recetas tan deliciosas como este chancho con brócoli al estilo oriental. ¡Nos vemos! ¡Chao!